tiempo atrás, doña Fernanda se olvidó las llaves quedando afuera de su departamento. Fue un sábado. Dos días después amaneció sentada en los escalones de la escalera interior del edificio. Muerta de frío, se arrulló entre sus brazos y comenzó a llorar. El miedo se apoderó de ella y entre el llanto y el frío recordó que se había olvidado de quién era. El portero la encontró al borde de un shock traumático. Ella insistió preguntando: ¿quién era? ¿Quién es usted? Y por favor llamen a mi hija Ernestina. Esta había fallecido en un accidente muy dudoso. Según su novio, se cayó del quinto piso del departamento donde residía. Había pasado casi una década del accidente. De pronto, se encontró en un lugar totalmente desconocido para ella. Ahí, en ese momento de lucidez, la razón le dijo que se encontraba en un geriátrico. Estaba rodeada de otros seres que muchos de ellos no sabían qué hacían en ese lugar. Estaba en un mundo en donde la carne se consumía por los años, mostrando el sostén de algunos músculos que trataban de hacer el esfuerzo de moverse de un lugar a otro. Una de esas mañanas que la sacaron al jardín a tomar sol, entre dormidas recordó una vivencia de amor con el hombre de su vida. Desde ese momento repetía el relato de aquella anécdota a la mayoría de los compañeros de la cárcel de huesos que esperaban su fin. El doctor Martín tenía el don de escribir historias contadas y fue garabateando en un cuaderno paso a paso lo relatado por Fernanda. Llegó a la conclusión que todo sucedió en un mágico sueño en donde Ferni, como la llamaban sus amigos y compañeros, había tenido cuando sola hizo un viaje de placer a Marbella. Ella creyó el haber conocido a un hombre de tez morena, de grandes ojos, una altura descomunal y una sonrisa compradora. La experiencia que tuvo en el amor fue tan esplendorosa que olvidó su noviazgo y compromiso con Daniel. A este le faltaba un año de residencia para obtener el título de médico. Por supuesto que ella, ya casada, nunca le contó su experiencia, pero sí varias veces, en el mejor momento de placer, aparecía el moreno inspirador y sus orgasmos eran más completos e interminables. Toda esta historia la repetía día a día cuando se encontraba con Martín, que la escuchaba atentamente para seguir llenando páginas de su cuaderno. Siempre Fernanda agregaba una palabra o frase aumentando el recuerdo, ese recuerdo más grande de su vida. Una noche, después de la cena, se retiró a su habitación y observándose en el espejo, descubrió nuevas arrugas en su rostro. Sus ojos seguían siendo celestes y su pelo blanco armonizaba con ellos. Había sido una de las mujeres más bellas de su provincia y de su pueblo, ya que varios reinados lo certificaron. Una vez le eligieron reina del deporte, otra reina de la primavera, y así paseó su cuerpo y cara por canales de televisión. Estampó su figura en los diarios y en las tapas de revistas especializadas. Los muchachos de la época quedaban absortos ante su presencia. Inspiró a poetas, músicos y plásticos que fueron capaces de declarar sus amores a través del arte. Esa noche en el espejo, por esas cosas de la vida y
de la enfermedad, en unos instantes volvió la realidad y lloró en silencio por querer saber cuánto tiempo había estado allí, en ese lugar, y cuánto le quedaba para seguir repitiendo su sueño perdido en el tiempo. Pasaron 2 años y el doctor Martín, ante un numeroso público presente, terminó su elocución diciendo: gracias por la presencia de ustedes en este momento tan importante de mi vida, y para despedirme quiero decirles que esta novela me inspiró el sueño de una mujer que vivió sus años recordando, a pesar de su enfermedad, la vivencia más pura que la llevó a un lugar en el infinito en donde se encuentra el rey.